Pero muy buenas tardes, nos encontramos acá nuevamente en otra emisión de Sobre la Línea por el Bar La Cancha. Y bueno, un día más que especial para el mundo azulgrana con el cumpleaños número 116 de nuestro querido Ciclón. Bueno, ayer hubo la histórica caravana que se hace, si no me equivoco, del año ya, el cumpleaños 99, si no me equivoco. Se viene haciendo todos los años consecutivos. Bueno, ayer no fue la excepción y bueno, en este... conmemoración, obviamente le deseamos feliz cumpleaños a nuestro querido Ciclón. Bueno, tenemos mucha historia, mucho rodaje vivido a lo largo de estos 116 años con, bueno, el fundador de San Lorenzo, como fue el padre Lorenzo Massa, y después todos los que después siguieron él y bueno, construyeron lo que es hoy uno de los equipos más grandes de la Argentina y a nivel también mundial, porque no, me parece que trascendemos todas fronteras y límites, y bueno, no, es un sentimiento que no se puede explicar, pero bueno, aquí estamos para hacer nuevamente, como decíamos, Sobre la Línea en el Bar La Cancha, y le damos la bienvenida, como verán, a ver si después se puede correr un poquitito para vernos un poquito en cámara, si se abrió el plano, para saludarle a mi derecha, a bueno, uno de los integrantes del staff, como es Santiago Warnes. ¿Cómo va, Santi? ¿Todo bien? Muy bien, amigo. ¿Ustedes? Todo bien. Todavía sigo... Sí, un poquito resfriado. Sí, me acabo de levantar. Yo llegué a casa a las 7 de la mañana, así que... ¿Producto de qué? No, a las 7 estaba durmiendo, a las 7... No, porque yo te vi el audio, me gusta, yo soy bastante... ¿Qué cosa? Recursos humanos, me fijé que el audio te acuesta. Ah, ¿sí? ¿Te fijaste? 7:20, 7:20. 7:22 más o menos te vi. Y sí, bueno, no, me... ¿Mandaste un audio? Sí, llegué a casa, me hice unos videos con... Con una cebolla y con cuatro medallones de carne, un huevo frito y... ¿Y todo eso? Sí, boludo. ¿Pero medallones de carne llamás pati o es otra cosa que no es pati? Por ahí. Claro. Por ahí. Y nada, estuvo muy bueno, estuvo muy divertido. Sí, bueno. Ahora vamos a estar profundizando un poquito sobre eso. Le damos aquí a mi izquierda la bienvenida a un nuevo integrante después de la baja de la gente. Se fue de vacaciones, ese grupito de enamorados. Esos enamorados cuervos. Se fueron ahí con razón. Si no novia te dejan retirada, te dejan morir, boludo. Que se cuervan, ¿no? Todo el grupito cuervo. Alto vigilante, boludo. Se fueron ahí de vacaciones y bueno, nos dejaron acá. Se la comieron de Camurina, ¿no? Sí, sí, de Querusa. Apareció ahí después ya. De repente estaban allá en la playa. Con el hecho consumado apareció en la foto, que es algo, viste, hoy en día todos comparten en las redes sociales, y bueno, los vimos ahí en Pinamar, aparte, ¿no? Que fueron a Santa Teresita, ¿no? Nueva Atlantis, sino que metieron algo topísimo con eso. La verdad que sí. Y bueno, por eso ahí le damos la bienvenida a nuestro amigo, ya en lo personal de hace años, que somos amigos de la secundaria, y también, bueno, integrante de Predicadores Cuervo, un programa partidario de San Lorenzo allá en nuestra ciudad, en nuestra provincia de Córdoba. Le damos la bienvenida a Nico. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? Bueno, primero gracias por la invitación. Y bueno, nada, lo que dicen ustedes. Estamos en un día muy especial para todos los hinchas de San Lorenzo. Feliz cumpleaños para mí, al club más grande de todo. Y bueno, nada, disfrutamos mucho ayer entre amigos y la verdad que entre familia prácticamente, porque nosotros nos juntamos siempre. Y nada, es un placer para mí compartir el programa con ustedes dos. Bueno, a veces es una excusa, ¿no? El juntarse y mejor que con el contexto este de cumpleaños, con, bueno, empezando por la caravana en el oratorio en San Antonio. Yo y bueno, yo trabajaba hoy, de hecho. ¿Hoy? Sí. ¿Qué pasó, de vuelta? Nada, dije. Me parecía de trabajar. Cuando vos tenés feriado, tenés la potestad de pedirlo, ¿viste?
y no trabajar. ¿Pero si trabajaste pagan doble? Claro, trabajaste pagan doble. Sí. Nada, olvídate. Si yo tenía que tenía el cumpleaños y iba a laburar hoy, no puede, o sea, no se puede. Y más tenía que venir a la radio la tarde. Sí, sí. Así que nada, olvídate. Pero se la pasó lindo en familia. Si te metan la guita en el orto, boludo. ¿Pero vos ya habés avisado? Sí, sí. Ah, bueno, está. Pero se pasó lindo el evento este, como decíamos, ¿no? Comenzando en el laboratorio, llegaste un poquito más tarde vos. Sí. Porque, nada, no importa. No, llego tarde. ¡Ah! No, llegué... Salí de mi casa, que es acá a la vuelta, a media hora antes de que... cuando llegué a venir a la planta, fueron las 12. Tal. Fueron las 12 y se escató el cumpleaños. Pero bueno, me quedé dormido. Eso. Puede pasar, ¿no? Sí. ¿Y vos, Nico, cómo lo viviste? Nosotros lo vivimos bien. Yo llegué aproximadamente 9 y media, 10. La gente estaba todavía en el oratorio. Y bueno, nada, lindo. Como siempre, a ver, compartir ese momento en un lugar tan especial como es el oratorio de México y de ahí de Boedo. La verdad que es muy lindo. Disfrutar mucho del barrio también. Es muy especial para mí. Mismo siempre te lo comento a vos, que me siento mucho más identificado yendo al Pando muchas veces que yendo al Bajo. Y más allá de que viví casi toda mi vida en el Bajo Flores con San Lorenzo, la verdad que lo que ayer pasó fue extraordinario. Más allá de que no había tanta gente capaz, porque la realidad, creo que el trago amargo en la cancha de Boca hizo que mucha gente se quede en la casa. Sí, o también, también el tiempo no ayudó, porque llovía, paraba, llovía. Y bueno, nada, eso pasó, más que nada. Pero se disfrutó mucho, se compartieron muchas cosas. Uno cuando se acerca esta fecha, muchas veces ve gente de hace 20 años, que capaz que no las ves. Y bueno, que compartías cancha desde cuando eras chico. Yo arranqué a los 16 yendo a la cancha a ver a San Lorenzo solo, y prácticamente cuando se frenó un poco la caravana veía gente que hacía años y años no veía, así que siempre es muy lindo estar en los cumpleaños del club y nada, y más especial es disfrutarlo acá en la Avenida Plata. Sí. Bueno, son sentimientos que perduran y que son imborrables, y ¿no? A veces uno se puede alejar o por diferentes motivos no lo ve, pero ahí siempre están los cuervos. Y allá hay hambre, bueno, ahí ya vamos abriendo la tortita. ¿Tenés fuego? No, cumpleaños. No tengo. Yo pensé que tenías vos. Es que por ahí que en general tengo, pero no tengo. Eli, ¿se podrá gestionar eso? A ver, de verdad no te vamos a aprender para hacer el cumpleaños. Ahí ya la gente está conectada, están ahí la... Ah, la torta era por el cumpleaños. Y claro, amigo, ¿por qué? Para hacer presentar. ¿Qué pensás que era para vos? Y bueno, sí, para mí. Y bueno, para vos. Ahí ya estaban los primeros conectados. ¿Sabés qué me pasaba ayer, boludo? ¿Qué pasó? Venía, viste, y me decían, feliz cumpleaños. No es mi cumpleaños. Está frenadazo. Ahí ya están los... No, boludo, no es mi cumpleaños. Viste, me costaba. Bueno, sí, está bien, feliz cumpleaños. Sí. Ahí mandamos saludos a Germán, que están vacacionándose en la costa. Germán Álvarez te dice, movete. Esa es la agrupación que está haciendo política ya. Bueno, ahí estamos, eso, ¿no? A Mati Montero, a Mafi, a todos lo estamos saludando, a Sergio dice feliz cumple, menos a los celosos. Bueno, ahí donde estás pegando, no sé por qué celos, pero se siente el olor a champán desde acá, dice Germán, mira. Sí, no, voltea lo que tiene. Pero bueno, acá, la borracho, pero del ciclón, ¿no? Ahí vamos a ir preparando ya los preparativos para feliz cumpleaños. Y bueno, también hay que hablar de los momentos lindos, no tan lindo como lo que se tocó vivir el sábado en la cancha de Boca. No hablamos nada de eso. ¿No hablamos de eso? Nada, un poquito tenemos que tocar, un poquito de lo futbolístico. También se viene la Libertadores, el debut de Copa Libertadores. Pasado mañana, el miércoles 21:30, en el debut de San Lorenzo en este certamen frente al Palmeiras. Pero bueno, un poquito vamos también seguramente a analizar lo que dejó esta derrota dura, porque al hincha San Lorenzo le duele. El debate es muy amplio, siempre se va a generar si prefieren ganarle a Huracán o a Boca. Creo que el hincha en general quiere romperle pipi a ambos equipos, tanto Huracán como a Boca, y las derrotas con otro equipo, estos equipos se magnifican, ¿no? Me parece que toma una mayor preponderancia y le duele al hincha esa derrota. Y bueno, esta derrota frente a Boca no es la excepción, entonces
la gente un poquito se muestra disconforme en las redes sociales, algo que suele pasar. Y aparte venía, estábamos muy entusiasmados, estábamos confiados. Y dos victorias consecutivas veníamos, sí. Que no es para tirar manteca al techo, porque... No, pero estás confiado porque sabes que los tenés de hijo, loco, que le ganaste, que le ganaste, no sé, la persona del club que más veces le ganó en su cancha, boludo, y es un, y con un número muy fuerte. Sí. Entonces, viste, si venís, cuando venís confiado, rompe las pelotas. Sí. Porque ellos se agrandan, boludo, y que también tienen derecho a agrandarse, porque no deja de ser Boca, boludo, pero si la puta madre quería pegarle un golpazo loco de vuelta para poner la jeta en la cara. No. ¿Tuviste la oportunidad de verlo o estás laburando? Lo por radio, me dijiste. Por la radio, sí. ¿Cómo? Desesperante. Eso te iba a decir, ¿no? Que nos cagamos ya de risa. Agarra el hijo de remil puta que relataba, boludo. Ahora va a patear el penal Varero. Que hace. Varero. Y no sabe si es gol. Si entró, claro. Buena, qué sé yo. Y por ahí ni ponen G de gol, ¿viste? Y dice, ¡ay! No sabe qué. Que no sabe y qué. Tiene esa magia, ¿no? La concha de su madre. Nada, pero es un pelotudo, amigo. Sí, claro, cuando es gol o si lo está. Sí, pero está bueno también. Nah, boludo, pero yo no sabía si. Yo me acuerdo del partido en la cancha de Ferro. En el 2001, cuando le ganamos 2-0 a Argentina. Y que se gritó el gol de los quemeros contra River. Y bueno, sí. Nos dio el campeonato prácticamente. Y bueno, nada, me acuerdo de mi viejo escuchando con la radio y nada. Bueno, mismo los jugadores, ¿verdad? En el campo de juego estaba Leo Rodríguez, increíble, Campañuelo, increíble. Escuchando. Tiene una magia distinta, ¿no? El mundo radial. Bueno, ahí Santi, como comentaba, lo puedo vivir de esa forma. Nosotros, en lo personal, Nico y yo tuve una oportunidad ahí acreditado a la Boca. Hubiera estado lindo, ¿no? Eso de. Porque capaz a vos te contextualizo un poco, Santi, que nunca tuviste la oportunidad ahí como prensa. Yo a uno piensa, porque uno me dice, a veces me bardean los chicos, tus amigos también, que me dicen que no vas con nada de San Lorenzo. Está bien. O sea, no, pero vos, ellos piensan que, primero, no es que es fácil, pero después cuando salís, vos salís por el túnel, bajo las escaleras con los bosteros y te dicen, güey, a este cuerpo cómo lo cogemos. Yo pasando ahí te queremos de todo, ¿eh? Y si ganás, debe ser recontra, re. Sí, olvidá. O sea, te entras con el pinche plato y no decís nada, pero. No es que yo salgo y salimos por un tubo y salimos al coche que tenemos, digo, al colectivo que me deja de vuelta a mi casa. Entonces, hay pero que ir con... Pero están jodiendo. Nah, ya sé. Igual creo que el 53 lo íbamos a tener mirando más. Sí, en la puerta de la cancha se está para un colectivo. Pero a lo que voy que, en línea general, es muy linda la atención de la... ¿Viste? Ojo que al intendente, boludo. Ah, bueno, eso tema vamos a hablar después si queremos un poquito del tema de la. ¿Eso de Boca, sociales. Boludo? La concha de tu madre. No, vamos a hablar. Eso va a ser un tema. En lo futbolístico, uno. Está bien. Se ilusionó los primeros 10 minutos. Estás diciendo que había rica comida y esa gilada. No, eso te estoy sincero. Voy a sacarme el sombrero acá, Sherman. Que solamente me ha criticado a decir, ¿samuchero? No te miento. ¿Samuchero es muy bueno? No, escuchame. No te miento para Germán que le gusta Soldato de Color, que siempre me carga con Racing, que yo dije que andaban sideway. En Boca había, mira, pizza de banchero, samuchito de pollo, ¿cómo es? Chocotorta había de coso, hamburguesas, todo eso había, gaseosa, bueno. Mamía, ¿no? No, pero ¿sabes cómo se desesperaban los colegas? No tenés que comer desde hace un día. Nico no bajó. Yo no, después yo de... si llego a bajar no vuelvo más. No, bueno, pero digo, en ese primer tiempo, en el tiempo, la verdad que la gente se hizo una panzada, los colegas. ¿Lo llevaste a tupper, loco? No, lo llevé, le llevé como que él que no bajó, que le llevé... en una servilleta envuelta, pero la verdad buena atención, hay que reconocerlo, y bueno, después también el trato muy muy correcto, muy cordial, y bueno, el transcurso del partido, como la gran mayoría pudo ver, los primeros 10 minutos se ilusionó, pensamos que íbamos a aguantar un poco más, y te vacunaron también sobre el final del primer tiempo, que eso es cuando más te descoloca, y te deja, bueno, en dudas para el segundo tiempo. Y justamente yo hablaba también con mi padre, que también habla asiduamente con Nico, mucho por Braudio, y me parece que también ganó una batalla táctica el técnico de Boca, ¿no? Porque me parece que, más allá que a veces puede criticar a Insúa, no, también hay que ver las virtudes del rival. Me parece que Insúa apostó a reforzar los laterales para evitar la subida de Advíncula como de Blanco, y todo lo contrario, Boca jugó por el medio, Ondirala estaba solo, a mí Ondirala jugó bien, pero solo es difícil marcar hoy en día, el fútbol es muy friccionado, se juega, se debate todo en el medio campo, estuvo muy solo, y las jugadas fueron esas del medio campo, con un Zenón punzante, con este el otro volante de Boca, ¿cómo es el Moreno? Medina, que también juega muy bien, buen trato de pelota, con Cavani que empezó a meter goles, y Cavani empezó a meter goles, también venía de racha, claro. lo veníamos
lo veían picando, que le costaba esta liga y empezó cuando arrancó, no paró y a Cavani. Bueno, esas son las cosas que no entiendo mucho de los que prácticamente ven fútbol. O desde hace mucho tiempo. Pasa que digo que bueno, para, vamos el feliz cumpleaños. Te llamé que yo me iba a comprar una galletita, boludo. Bueno, pero clavala ahí y prende la voz. Vamos a cantar feliz cumpleaños. ¿No te parece? Ahora que. Perdón, ¿eh? No, estamos en vivo. Esto es televisión en vivo. Aprende vos. Ah, ¿conseguiste? Sí, conseguí. Para el celular, guarda ahí el celular. Y vamos a cantar feliz cumpleaños. Ah, ¿y cómo? Que lo cumpla feliz. ¿A quién le cantamos? Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla a su cara. Que lo cumpla feliz. El ciclón. Bueno, ahí. ¿Y ahora? No sé. Ah, mirá qué piola, boludo. Sí, se apaga sola, No, le ibas a soplar. No, está pelotudo. Pero las de antes. ¿Qué pasó? Las de antes eran más largas, boludo. Y ahora está lista está hecha para el feliz cumpleaños, ¿viste? Y esto es así en fuego. Esto es lo único que ya se puede vender. Porque ya no se puede vender más. Con ruido, ¿no? Por los perros y. Ah, mirá. Y, que no sí. se puede. Bueno, no se puede. Así, no ¿y ayer la de Vina de Plata, dónde la sacaron? No, no sé. Bueno, eso es otra cosa. No, son legales, igual me parece. Sopla la vela, dice, mirá. Bueno, ahí siguiendo cortando mientras que seguimos analizando el encuentro. Nosotros vos seguís cortando para nosotros. No, yo lo que digo es que muchas veces, viste, en el fútbol no hay mucha claridad sobre algunas cosas. Para mí Cavani es de los mejores delanteros que hay en el fútbol argentino. Y mucha gente, y mundial también. Sí, mundialmente, digo. Internacionalmente. Sí. Y hay mucha gente de Boca que lo criticaba porque no hacía goles. Pero bueno, obvio. Es fútbol también, son momentos. Con respecto al partido, a mí me pareció San Lorenzo jugó un buen primer tiempo. Yo estoy en desacuerdo que hizo un papelón el primer tiempo. Para mí el partido fue muy parejo, un ida y vuelta. Prácticamente no había mitad de cancha. Porque creo que... Lo que se presentía por la radio era eso. Claro, es que no había mitad de cancha. Porque en realidad en el primer tiempo Ferreira como Barrios, como... Los jugadores de la mitad de la cancha de San Lorenzo, mismo Leguizamón. Medio como el otro partido, que jugamos contra Godoy Cruz, que también está muy ida y vuelta. Sí, sí, por eso. Y Leguizamón también le ganaba mucho la espalda a los mediocampistas de Boca. Mismo le pone un pase entre medio de dos jugadores de Boca a Ferreira, que se va al segundo gol, que sí, creo que esa es una jugada muy clave del partido. Sí. Y después creo que te mata también que te das el gol Boca faltando 3 minutos. Ahí para mí cambió todo. En los dos tiempos fueron los goles, sí. De mismo, más sí, o menos. Sí, bueno, el final. Igual tampoco. También hay que hablar un poco de la historia. San Lorenzo le ha ganado muchos partidos sobre la hora a Boca. Y este tampoco fue sobre la hora exacta. Pero sí, es como que no te dio tiempo a reaccionar. Creo que el segundo tiempo hubo errores graves de Insúa con respecto a los cambios. Y bueno, justamente bueno. Hablaba yo en privado con Encantadístico Ramiro, que vino acá, la estadística. Sí, ¿eh? Encanta. Y él decía, y tiene razón para mí. Vos, Nico, que también tenés muchos años de fútbol. Uno se critica que la estadística te ayuda a esto de 24 victorias, el que más ganó en la Bombonera. Sí. Pero tampoco, nunca habíamos visto nosotros un San Lorenzo avasallador en la cancha de ellos. Siempre fuimos cautelosos, porque sabemos que es una cancha emblemática. Ahora también vamos a hablar de estos, que él también habló de esto de los... de los dirigentes que sacaban medio como una especie de show de lo que veían. Está mal, pero también se entiende un poco el contexto de que es una cancha. No es una cancha más la cancha Boca. No, y lo de Chiquitapia. No, eso la tenemos que hablar. Pero digo, San Lorenzo no es que siempre sale a atacar en la cancha Boca. Ese equipo que más se ganó, lo tenemos dijo, sí, pero siempre fue cauteloso. No es que para defenderlo en Suba. En línea general, me parece hasta los mejores equipos de San Lorenzo han salido a. Mismo el 3-0 que le ganamos, que fue quizás el partido que más vimos con autoridad. Fue efectivo, San Lorenzo, me acuerdo de ese 2007 con Insúa. Ramón Díaz. Con fue Ramón. Letal. No es que. Ha sido el partido más holgado que de los últimos 30 años en la cancha Boca. No recuerdo. Yo, capaz que somos un poco más. No tan chico, pero no vimos. No sé cuántos partidos se habrán disputado, 20 partidos de que tenemos uso de nosotros, y ninguno se ganó con autoridad en los resultados ese, pero tampoco que San Lorenzo lo bailó en ese 3-0, fue efectivo. Y como digo, siempre San Lorenzo fue con cautela. Todos los equipos van con cautela a la cancha Boca, sí. Mismo River. Sí. Ahora River demostró un poco con Gallardo, pero nadie va a la cancha Boca a regalarse y a pintarle la cara o intentar pintarle la cara. Entonces, un poco a la defensa de Insúa, me parece que después te dicen las redes sociales que la historia manda de salir a atacar. Sí. Pero es también es difícil. Es interpretable, ¿viste? O sea, nadie tiene la verdad. O sea, las dos son respetables. Es que creo que también dependía mucho el momento, ¿no? Se jugaba una final. La final la perdiste, te quedaste afuera.
Es así. Sí. Prácticamente. Pero, sí. No, pero es por uno, nada, no es por nada, pero una. Es final. Verdad, no le servía. Pero justamente. El empate no le servía. Semanas anteriores yo había planteado en nuestras redes sociales, tanto en esta sí. como en la de Estación Buedo, esto de las dos victorias consecutivas. ¿Sirvieron para afianzar al equipo de cara a la Copa Libertadora al comienzo o ilusionarse en este torneo? Y para mí. Ah, mejor igual, ¿eh? No sé si mejor en mi red derrotista de mi parte, ¿no? Pero nada, boludo, tenés la copa y no tenés otra cosa de preocuparte. No. Sí, sí, bueno, los puntos te sirven igual para la clasificación general que puede llegar a ser fundamental, estos 6 puntos que quedan con Defensa y con Central Córdoba. No, pero hay que ser realista. San Lorenzo cuando juega la copa, queda ciego en el campeonato. Siempre hace lo mismo. Es una preocupación. Pero me parece todo el fútbol argentino, ¿no? Pero San Lorenzo tiene algo especial con la Libertadores. San Lorenzo no la juega todos los años. Es una realidad también. No, pero ha jugado capaz. Hasta no sé si ha jugado muchas sudamericanas desde que arrancó, mucha más sudamericana que Copa Libertadores. Sí, pero bueno. mira que la estadística marca, por ejemplo, San Lorenzo después de Boca y River es el que más disputa en los últimos años, porque Independiente. Que disputa internacionalmente. Libertadores, ¿eh? Ah, Libertadores. Más que Independiente. Yo tengo la estadística de un colega Independiente que hace tiempo que Independiente no juega Libertadores. Sí. Y mismo Racing. En cuanto a torneo disputado a Libertadores, San Lorenzo tiene más que Racing. Sí. No que Independiente, que mete hace mucho que no la disputa, pero. Habría que ver la estadística también de San Lorenzo dentro de la Copa Libertadores. No, es mala. Porque, por ejemplo, el otro día contaba que Cerro Porteño es uno de los más equipos que participó y nunca la ganó. Entonces, River también, en proporción antes que venga Gallardo, no sé cuántos copas es el del equipo que más participó y tenía 2 Libertadores antes que agarre Gallardo. Claro, exacto. La dirección técnica. Pero bueno, la verdad que duele la derrota con Boca. Y bueno, como le contaba un poquito contando el backstage de cómo ir como prensa, es feo bajar las escaleras y reírse los bosteos. Vimos a ese Pelicioli, ¿viste? Que te hace, el Pelicioli que hace, ¿viste? Cuando salen, que después la seguís. Sí, sí. Y estaba, ¿viste? ¡Ah, te cogimos, cuero! Y yo pasaba para atrás, ¿viste? Y ahora te agarra así, no puedes decir nada, tienes que bajar callar la cabeza y comerte, tragar ¿no? La saliva y no decir nada, ¿viste? Porque. Es increíble, ¿eh? Lo que se vivió en el gol de Barreiro es increíble. Sí. Ellos lo sienten más que un clásico contra San Lorenzo. Ni hablar, le guste, no le guste, que digan lo que quieran. Es el clásico más importante después de River, sin duda. Viste que ellos lo dicen, viste que cuando están estos chaboncitos que hacen video que le van y preguntan. Ah, se lo dicen siempre, sí. Sí, ellos siempre dicen que el segundo después de San Lorenzo. Pero bueno. Sí, y bueno, y al hincha de San Lorenzo, bueno, le duele. Yo pienso que el miércoles la gente va a respaldar. Va a estar esta Copa Libertadores. El horario, esto también de esta derrota que duele, porque no deja de ser una derrota importante, porque, como digo, insisto, al socio siempre hay que ganar el hincha a Boca. Entonces, duele esta derrota. Y bueno. Y el sábado jugamos. El sábado jugamos vuelta, sí. Menos que estás atento, porque después te pedí cualquier feriado y no vas a la casa. No, bueno, ya lo pedí todo, ya estuve. Yo creo que va a aliviar nada más Palmeiras. Sí, San Lorenzo le gana. No tapa nada. ¿No tapa la derrota, decís vos? No, boludo, estás loco, boludo. Palmeiras. Es uno de los partidos más importantes de fase Palmeiras de grupo, jugó ayer la primer final estadual contra el Santos, perdió 1-0. Y hay mucha probabilidad. ¿Que no juegue Hendry, puede ser? Hendry está lesionado igual. Pero, más allá de eso, va a poner algunos suplentes seguramente. Bueno, porque va a jugar la final contra Santos. ¿Cuándo juega la rancha? Sería un papelón que la pierda contra un equipo que está en segunda división. Claro, descendió el Santos. ¿Pero cuándo juega la rancha, sabes? La semana que viene. Ahora, en los primeros días de abril. Claro. Así que. Bueno, igual no deja de ser el Palmeiras, ¿viste? Es un partidazo, boludo. Sí. No, para San Lorenzo es. Más importante que tiene, boludo. Hace poco lo ¿Cómo no te va a placar? Después del partido de Boca es el partido más boludo, importante. Boludo, a mí que me chupen un huevo los bosteros, boludo, si ganamos contra Palmeiras. Ya está, boludo, ya pasó. Sí. A mí. Vos sos medio. ¿Vos te quedás así con con Boca no. Vos sos nostálgico. No, es que con derrota, boludo. Hasta Huracán se me pasaría más rápido. Con Boca no. Con Boca no se me pasa durante el año, no se me pasa, creo. Pero bueno. Me amarga perder con Boca. Me amarga mal. No puedo perder con Boca. Está bien. Hay un meme que explica más o menos cómo me siento yo, que es el que subió Gastón la otra vuelta, ¿viste? A ver si te lo. Igual le mandé un par de bosteros, así que tengo que tenerlo acá nomás. Ah, tenés amigo bosteros. Yo hice una apuesta, yo me vi que hice una apuesta y la perdí, ahora que me había olvidado de eso. En el trabajo me corrió igual y. Igual está bien que haya apostado. Veamos si con esta victoria sanó algo que algo de esta cola. No, igual. la gente lo ve ahí. Mostró la cámara ese. A ver, no sé. Fede, ¿cuál podemos amputar? ¿Esta? Es un poco fuerte. Pues estamos. No, es mejor que la digas. A ver, se ve ahí, Fede, ¿no? Ahí va.
A ver si se ve ahí. ¿Se entiende si se va a ver? Ese. Ese, bueno, ese es como me siento yo un poco, ¿entendés? Yo, no pasa nada, bro. Pero bueno, como, lo bueno dentro de todo lo malo es o te da un cachetazo y no te puede levantar, o todo lo contrario. No sé. Puede motivar a motivarnos. ¿Qué hay en juego? Dar vuelta. Y ahora, yo en la previa, te soy sincero, siempre lo vengo diciendo y lamentablemente, bueno, lo dije el torneo el año pasado y lo vuelvo a decir tiro vuelta. El torneo va a apostar para San Lorenzo por el plantel que tiene la Copa Argentina, que es lo que más me cierra y te da un título y todos lo suman y también te da la diversión. Vamos a tener esta discusión de vuelta. Sí, bueno, está bien, pero digo. Y ojo, pero al mismo tiempo te digo, ahora empieza Libertadores. Y si ganamos, yo me pongo de vuelta en el barco porque te motivo. No sé, boludo, me extraña a ustedes, boludo. No, o sea, eso tiene que. Ya de esto lo hablamos con Germán el otro día, que medio se pisó un poco Germán. Sí, vos lo hiciste pisar el otro día, Germán. Sí, boludo. Porque, como decía él, que apostamos a la Copa de la Liga. Sí, boludo. Y después, la semana anterior, ha dicho que San Lorenzo grande y que tiene que pelear todo. Eso le había dicho, eso, ¿no? Te digo. Pero bueno. Lo que pasa es que la historia te dice que tenés que salir a pelear todo. Siempre. Pero mi papá también me. Cuando vos hablabas también anteriormente de salir a ganar a la Boca. Pero. A ver. Hay dos equipos que son demasiado grandes en el fútbol argentino. Y lamentablemente no es lo mismo salir a jugar a Central Córdoba de Santiago del Estero que a la Bombonera con Boca. No, está o claro. A River en el Monumental. No es lo mismo. No. Vos tenés que plantear una manera de. Creo que Insúa lo planteó bien el partido. Yo no estoy en desacuerdo con la gente que dice, no, falló el planteo. No, el planteo estuvo bárbaro. Pero lo que Martínez, entonces. ¿Eh? O sea, Martínez. No, es que Martínez hace modificaciones durante los partidos y le sale. Claro. Insúa no. Ese es el tema. Y por eso hubo esa diferencia en el segundo tiempo, que prácticamente San Lorenzo no pasó la mitad de la cancha. Pero bueno, lo que duele es saber perdido, porque uno, por lo menos capaz que con el empate, llegando con el pan, con el empate... Que espere. Está terrible, está en la playa. Está re loco de la playa. Boludo, ¿por qué no te quedas en la playa? Qué barra, increíble, loco. ¿Qué pasó? No. Están mintiendo. Están diciendo. Está bravo. No, te pareció momento están mintiendo. Están mintiendo, dice. No, porque. No, que eso. Le cortaste melodía, yo no más. ¿Y qué? La traigo, yo me había aceptado y me cortó melodía. No sabía que te había cortado. Lo llamé a él y a Sergio y me cortaron, ¿no? Disfruta. Sí, listo, anda, ya anda, quédate. No, dice. Hay que subir el micro para ir a buscarlo, dice. No, Mati Montero dice ahí. Está caliente, lleva. Está caliente. No. Así que no te quedes. Que disfrute. No, lo llamé. Te voy a llamar a vos. Vos me das la pelota. ¿Por qué no estaba? Y sí, yo no estaba en vacaciones. Con Chema estabas. ¿Con vacaciones vos estabas? No, ya pesado, gordo, salí, boludo. Se está pudriendo. No. Le contamos a la gente que pasa. Este amigo Germán está vacacionando, disfrutando en Pinamar, ahí con. En familia, con la familia azulgrana y bueno. Y después te cagaron a vos porque te ponen una remera azul y amarilla. Bueno. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ah. No, porque digo. Ellos se van en pleno cumpleaños San Lorenzo. No. A ver, bueno, ¿qué dice? Agarrame que los mato. Está caliente. Acá tenés Tota Ricota, llévanse. Anda, gordo, ¿dónde? Anda para allá, quedate en la costa, boludo. No, bueno, ya solamente vendrán para el día miércoles y ahí arreglaremos los asuntos. Pero bueno, la verdad que duele la victoria, pero me parece que es momento de dar de vuelta la página. Veremos qué pasa con Vareiro, que salió lesionado con una lesión en el tendón. Para mí que es duro, para Guayo me parece que... en estos momentos, cuando más me parece el equipo está en momento de adversidad, aparece el paraguayo. Sí. Él y Altamirano, ¿no? Los que aprobaron. También, aprobaron fue la figura, me parece. Y Vareiro. No, y Braida también jugó. Braida también, el segundo tiempo. Vareiro, el gol solamente, pero lamentablemente por el sistema táctico que San Lorenzo no le llegó una pelota. El carrito flojo. Sí. Ferreira. Ferreira. Y la gente lo critica. Pero es el único que pide la pelota. Y Ferreira. Bueno, por eso, a vos mucho no te gusta. A mí no me gusta igual. A mí no me gusta. Pero, es una realidad. Qué raro. Yo, pero es porque estoy en... No te gusta... No, porque ya vino mal. Todo su ser no te... No. ¿Porque le gusta la joda, dicen, de noche? No sé. ¿Cómo lo compro? No lo puedo. No, es lo pero que se dice. Yo consulté con dentro de la cancha me parece un jugador interesante, pero... Que no termina... Necesitamos un jugador que termine bien las cosas, las jugadas. Pero si va a seguir mucho más profundo o mucho más atrás, el Perrito Vargas tampoco en un punto... Y a mí me gusta el Perrito Vargas, pero tampoco termina de concretar... Ahí está el problema del técnico. ¿Y del Perrito Vargas? Y del técnico. ¿Qué formación? Barrio jugó con doble cinco. Ah, el otro día sí. Y bueno, en líneas generales también, hay ¿no? jugadores que tienen que jugar de mitad para adelante y suba... Igual también es contradictorio, porque el primer semestre de San Lorenzo del año pasado... Barrio jugó muchos partidos doble cinco y San Lorenzo le fue bien.
Sí, no, pero el mejor performance de Barrio no fue el primer año, el primer semestre, el año pasado. Sí, sí. Ya el segundo el cayó. Por eso, el primer semestre digo que San Lorenzo tampoco jugaba todo ofensivo. Sí. Había mucha recuperación de Leguizamón, que para mí Leguizamón el otro día jugó bien, la gente lo critica, lo mata. Yo entiendo también lo que te pasa a vos, que capaz no termina las jugadas bien. Pero hay en algunos sectores de la cancha donde lo que hace Leguizamón no lo hace nadie. Bueno, por eso lo banca y suba. Y bueno, ese pero es por el eso. Pero eso bueno. Juego, ¿viste jugadores obedientes? Sí. No, bueno, está bien. ¿Es así? Y bueno, entonces le sirve al técnico. El técnico, sí. ¿Lo bancás vos? La verdad que sí. ¿A Leguizamón o al técnico? No, a Leguizamón. ¿Al técnico también? Me gusta. Creo que tiene características, boludo, que de un momento para otro, boludo, te terminan en un gol, boludo. A mí... Quedate sola, neta. No. Está bien. Yo en lo personal no... Son opiniones. Me gusta... Bueno, justamente Enka me decía que... Ahora, en 10 días va a ser un año que no hace un gol, Leguizamón. Como delantero. Porque cuál fue el último? Me parece este partido. Con Boca, me parece. No fue gol. Fue gol de Paul Fernández en contra. Bueno, él me dijo la estadística esa que el último gol que hizo fue el 8 del 4. O sea, va a ser, en una semana va a ser un año sin no hacer un gol. Siendo delantero, ¿entendés? Entonces, eso es lo que a mí... Como Cerutti, que también nunca... Tú, como ya lo hablamos de Cerutti la otra vez, me parece. Son jugadores similares, está bien. No es un 9 goleador, está claro eso. Pero, mira, ahí dice Germán, tiene razón eso. Ahí lo banco, Germán. Santiago banca todo. Imagino que no te guste, tiene razón, ahí tiene razón. Sí. ¿Quién no te gusta? Plantele ahora, que decir, este no me cierra, es un burro. O justificame la respuesta. No, boludo, ¿cómo se llama el negro este? Sánchez. Sánchez. La Roca. Ese no lo quiere nadie, ¿no? No sé, viste, yo estaba de gordo y te estaba bardeando, boludo. Y vos te agarrás de gordo y te estás bardeando porque estás enojado. No, está enojado, sí. Que pero... la bronca, boludo. Y vos que sos amarillo, boludo, amarillita, levantás eso, loco. No, y acá le traigo la palabra acá también a la gente, a los oyentes, a los viewers que están participando. No, pero él no es un oyente. Bueno, sí, parte está. Él es un co-conductor acá y decidió irse de vacaciones, boludo. Ah, bueno, son decisiones. Listo, claro, dejate joder. Está la familia también. ¿Qué? No, no está con la familia, está con Montero y con Sergio, otro dos borrachos, boludo, asquerosos, boludo. Con sus chicas. Y con su señora, pero no son familia. Son un par de borrachos que se juntaron a la playa a escabiar todo el día, boludo. Tampoco es así. Eso no es un viaje familiar, boludo. Bajo ningún punto de vista. Sí, sí. No, es un viaje de un par de paquetes. Amigos, hermanos, son como. Está todo bien, loco. Pero eso no es un viaje familiar. ¿Vieron el partido ayer o se quedaron en la playa los chicos? Quiero que respondan. A ver qué digan, claro. No, porque aparte, viste, estaba lindo el día y prefirieron. Ahí, no, el oleaje, el fútbol, tenis. ¿Cómo no lo van a ver? El tejo, no sé qué. ¿Cómo no lo van a ver? No, yo pienso que sí, pero bueno. Ahí está, ¿qué dice? Buen envidio acá. La gente ya está respondiendo ahí, Meli. Es que sí, hay que ser realista. Están en la playa. ¿Quién no le gustaría? ¿Quién no quisiera estar ahí? Pero bueno, acá estamos haciendo... sobre la línea, por el bar La Cancha, la gente si puede participar puede escribirnos en el WhatsApp al 11 50 53 77 49, 11 50 53 77 49, de nuestra forma de comunicación. Quiero, ya que estamos hablando también de esto, el sorteo. Puse las condiciones y nadie participó, que no sé qué, nadie quiere la camiseta esa, ¿qué hacemos? La quedamos para mí. Pero está linda. Sergio me la iba a dar a mí, boludo. Después, bueno, no sé, vino acá como la dejaron estar en un par de programas, boludo, la tiró a la cancha, boludo. Y Sergio la tiró a la cancha, pero la gente no participa. En la cancha es una reliquia. No ve nadie, nos quedamos con la gente. La gente. Bueno, vamos por una segunda oportunidad, va a hacer otro tipo de sorteo, analizar otro tipo de estrategia, pero es una camiseta 2008 la que estamos sorteando. Sí, sí. Con el Burrito Rivero, no sé si están. Yo la banco muerta, Burrito. ¿Cómo? Viste, bancas a todo, tío. Banca todo. Dígame algún 8 parecido a Rivero. No. O sea, en los últimos años. ¿Vos también mismo lo bancás? Lo recontrabanco. ¿Vos viste lo que fue el 2007, el Burrito lo Rivero? Lo recontrabanco. Boludo, olvidate. Después perdió el nivel, boludo. ¿Pero por qué vos no tenés? No, porque se fue mal, viste, que mucho. Se fue mal. Una cosa importante. ¿Nos vamos a quedar con eso? No. Matemos a todos, entonces. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Estación Bueva. La verdad que también muy buen recuerdo tiene San Lorenzo él. Después se fue a Boca. La gente, viste, que también. Sí, el pase de San Lorenzo a Boca es como el pase de River a Boca o de Boca a River, es lo mismo. De San Lorenzo, así. Sí. No, pero como 8, ese. Bueno, Daremos Sáenz también es muy bueno. Aparte, que nos dieron a Matías Jiménez a cambio. Sí. Bueno, lo vimos el otro día. Está trabajando en Boca. Sí, sí. Son los otros jugadores de fútbol, ¿eh? Parecía un escarbadiente cuando lo veíamos y lo vimos amigo y. Sí. Son grandotes. Pero bueno, así como de 8, Daremos González también es muy bueno, aunque jugó más de 4. Jugaba más de 4, Adrián. Pero también jugó de 8 en su inicio. Sí, sí. Y después, León Monserrat, que bueno, éramos más chicos. Claro, pero por eso te digo, no somos muchos, ¿eh?
Sí. Y Bufarini, que a veces jugaba de 8. 8, así que te Bufarini. Corre toda la banda ahí de vuelta, Bufarini, boludo, Bufarini. Los pedos. No, boludo. Era impresionante. Ver, Rivero tuvo un año espectacular, sí, ese año. Pero bueno, la gente no activó. Vamos a ver si buscamos otra forma de que active y que participe, porque la camiseta esta está linda. Aparte mí, fue media, no sé si se remasterizaba, no, pero se pegaron de vuelta la publicidad, así que está retocada por... ¿Ah, sí? ¿Cómo es el emprendimiento de Lucas? Siempre me lo olvido. Doronco me sale, pero no es Doronco. No sé, boludo, la verdad que no tengo ni idea. ¿Lo sigo vos? No. Ah, bueno, también, pero no de malo, sino que no. No, sí. Yo lo sigo, pero siempre escondé, pero siempre me olvido el nombre del proyecto. De Seca, de Soco, dice sí, algo y así. Y ¿no? le dio su magia para que dejara la camiseta óptima. Y bueno, veremos cómo la vamos a resortear nuevamente. Y bueno, la idea que nos sigan en nuestras redes sociales. Acá también se suscriban al Bar La Cancha, que de a poquito también va subiendo los suscriptores. Ahora en breve también se viene la fiesta de Eli. No sé, creo que se pasó de fecha. Pedido, se pasó de fecha, ¿no? ¿Qué puta idea? Sí, en el, con el programa del con la página de ella. ¿Sí? Dijo Universo Solana. ¿No es? La Vía Solana. Siempre digo Universo Solana, es otro programa partidario de San Lorenzo. La Vía Solana. Así que va a ser pomposo la fiesta. Va a haber acá invitados. Yo le dije a él que iba a ir, pero. No, no fue todavía. Pero no. No. ¿Es ahora, que pagar entrada? Ahora no tengo un cobre, tengo que esperar hasta el miércoles. La condición es que vayan vestidos también de algo. O de San Lorenzo vestido puntualmente, o los colores, sí, de San Lorenzo. Sí, ¿y vos sabés si hay lugar todavía? Y no, Fede vino de corriente recién, no sé, hace dos días, está perdido. Dejalo tranquilo, pobre. Dale, loco. No, bueno, nada. Ponete la pila, boludo. Vino a reemplazar a Hugo, así que bueno, está ahí, ¿no? El 19 de la fiesta. Ah, está, 19. Bueno. 19 falta, bueno, falta unos días. ¿Va a venir? Sí, vamos, acá va a ser, en el Bar La Cancha. Bueno, el otro día también hubo, como decíamos, el bar está progresando día tras día, pasos agigantados. El otro día también una fiesta tuvo el Bambino Veira, los campeones del 95, así mirá, lo viste en las historias del Bar La Cancha. Bueno, el Bambino un poquito avejentado, lo veo si lo viste vos, sí, está cambiado. Sí. Me fijé la edad y no es tan grande, pero bueno. ¿Cuánto tiene el Bambino? 70 y, Gordi, 73 lo habíamos googleado, ¿no? 73 lo habíamos visto el otro día, le sorprendió a ella. ¿Sabes? No, tan chico, Digo, sí, 73. ¿Estás seguro, boludo? Lo googleamos, sí, y me sorprendió, lo vi un poquito, viste, avejentado, pero bueno, la verdad que yes. muy buenos recuerdos, y es un símbolo de San Lorenzo, sin duda. Le mandamos un saludo a él y a toda la banda eterna, que me parece la fiesta que habían hecho acá con algunos campeones. Estaba Gallego González, bueno, estaba él, el Bambino, la verdad que los mejores recuerdos de él, del campeón del 95. Un campeón épico fue eso, no sé si era tan vistoso. Nosotros no, éramos chicos, teníamos 8 o 9 años. ¿El 95? 95, pero fue épico. Sí, por, pero por... te queda en la... La imagen del... Te queda en el corazón. La imagen del Bambino, tipo, así medio de rodillas. No, increíble. Es hermoso. Sí, encima es hermoso. Equivocándose con el gol, porque él pensó que lo había hecho el Pampa, o hablaba del Pampa y lo había hecho el Gallego. Sí. Una locura ese torneo. Creo que hablamos una vez acá de un video que anda dando vueltas, que decíamos que había una caricatura corriendo el cuervito a... Que corre el cuervito a Lo, ¿viste? A Lo. Sí, en esa época se estilaba el dibujito que pasaban por ahí. Nada, es una imagen que yo claramente... Y fueron 18 años, 17 años, ¿no? Si salí campeón. Yo tenía 21. Años. 21. 21 años. ¿De 78? Claro. ¿78? La última no, vez. Del... no. 21 años del... 74. Claro. 74 fue la última vez de campeón, y bueno, pasaron 21 años y San Lorenzo se coronó campeón. Bueno, pero a usted no les pasa, bueno, a mí me pasa esto porque, claro, yo nací en el 94. Sí. Entonces yo agarraba y me fumaba todo esto en una época de cuando te fanatizás, viste, no tenés un momento de chiquito que estás muy, muy fanático, completamente fanático. Sí. Y yo agarraba y me miraba todos los videos, viste, YouTube, todo eso. Y andaba moco tendido ahí viendo los videos del 95, boludo, y ni lo vi. Pero andaba moco tendido, viste, viendo los videos, teníamos, boludo. No. Bueno, nosotros teníamos 10 años, entonces para nosotros fue, o por lo menos para mí, yo me acuerdo mismo verlo con mi viejo llorando, no pudiendo entender cómo había una posibilidad, decían, era una la posibilidad. Era la única posibilidad, era que Gimnasia pierda con Independiente y San Lorenzo gane. Encima mi abuelo, que prácticamente me quería hacer de Independiente cuando era chico, estaba contento porque le había ganado a Gimnasia para que San Lorenzo sea la campeona. Así que, igual también hubo una manita ahí, ¿no? Después oscura por atrás. No, pero... Sí, se los rumores. Pero pará, es raro, ¿no? ¿Qué cosa? Porque tuvo 15 situaciones de gol Gimnasia. No. Que pateaban para arriba los jugadores de Gimnasia, a propósito.
No sé, y se decía que hasta Marcelo Tinelli estaba metido. No, eso sí, puede ser. Pero capaz que estaba metido para que San Lorenzo gane en Rosario, nada más. No, pero también dice que se dice para. Sí, pero tuvo 15 situaciones. Igual que venís a traer. ¿Qué te pasa? Quería decir, pero bueno, la verdad que recuerdo hermoso de ese título de 25. Me vine a reclamar algo. Dale, no jodas. Y aparte de esa época se vivía distinto, era dos puntos valía la victoria, ¿no? Claro, como ahora, ¿no? Exacto. Por eso, ni el empate no servía. No. Con el empate era campeón. Era campeón Gimnasia, sí. Así que. Y encima Gimnasia había ganado 10 partidos sobre la hora. Claro, sí. Bueno, con penales. Y después, San Lorenzo recuerda muy bien a la Chancha Mazzoni. Y Estudiante también, dice una peña Estudiante de la Chancha Mazzoni, que es el autor del gol de Independiente, que le permite, le impide a Gimnasia salir campeón. Tienen los mejores recuerdos, ¿no? El hincha de Estudiante a la Chancha Mazzoni por esa. Bueno, muchos de los jugadores del 95 son de Córdoba. Nosotros tenemos la suerte de. Ah, sí, sí. Yo me he juntado a comer y todo con los jugadores. Puto, Rivadero. Con Perro Avarelo. Rivadero. Rivadero. Sí, como cinco. Hay muchos. Hay muchos ¿Son de Córdoba? ¿Son cordobeses o viven en Córdoba? No, son de allá. Diablo Monserrá, son todos cordobeses. Sí, son cordobeses. De diferente parte, ¿no? Bueno, el Diablo, por ejemplo, yo. Más allá de que nosotros lo tenemos un excelente recuerdo porque era un número 8 impresionante, creo que está más identificado un poco con River que con San Lorenzo. Pero jugó después en River. Sí, pero fue tricampeón. Sí, era otra cosa. Otra cosa. Y hablando un poquito así del interior, justamente nos saluda Fernando Cubino. Saludos desde Pergamino, dice. Mira. Pero dice que está pasando justamente el fin de semana largo acá en Boedo, porque habrá venido seguramente a festejar el año, el cumpleaños del Ciclón. Así que le mandamos un saludo y bueno, gracias acá por estar viéndonos y le mandamos saludos. Salud. Ahí y a toda la. Hay peña ahí que nos. Si nos estás viendo ahora, Fernando, si hay peñas ahí en Pergamino. Que nos cuente un poquito. A ver, capaz de un día también podemos ver la oportunidad, porque está bueno también darle la voz. Sí, boludo. Las diferentes agrupaciones, las diferentes peñas que están a lo largo. Sí, sin hablar. Sí, sí. Yo tenía la idea en el momento, en el otro programa que hago, de sacar a las peñas, porque también cumple un rol social. Sí, mucha no, gente hablar, que desconoce. Bueno. Social dentro del mismo grupo de cuervos y también con gente de sí, es lo más lindo. Lo más lindo, ¿no? Sí, de ayudar a un comedor, de hacer actividad, de integración. Yo que Facha contamos que era el presidente de la Peña de Córdoba en algún momento. ¿Te acordás que fuimos ahí, que íbamos al barrio ese ferroviario? Jugar la pelota con los pibitos. Era increíble. Sí, eso estaba lindo. Era muy lindo porque, claro, sí. Muchos chicos se sienten más cómodos capaz con gente que no sea de la familia que con. Sí, sí, sí. Pero bueno, por situaciones, ¿no? Estuvo bueno ese día. Muy lindo. Sí, sí. El único día que fui yo. Se sigue haciendo, pero hoy capaz que la necesidad manda. Entonces, claro. Es más fácil. Llevar alimentos antes que. Y la plata es genuina, la aporta cada una de la. La aporta, sí, la realidad es que la aporta la gente misma de la peña. Sí, sí, claro. Claro. La verdad que el rol ese es muy importante. Y también a nivel internacional, muchas veces este rol social que cumple gente que quizás por diferentes motivos están viviendo en otras partes del mundo, te juntás con ellos. Y eso pasa también con la argentinidad, ¿no? Sí, debe ser hermoso, porque no sé, te mandás a mudar a Barcelona, boludo. Sí. Y estás ahí y es como estar acá, boludo, cuando juegas a San Lorenzo, porque sí. Son una banda, boludo. Y después también salís fuera del contexto. Viste que tienen el equipo de fútbol, boludo. Sí, las chicas, ¿no? No, Cataluña. San Lorenzo de Cataluña, boludo, y que está incluso. Los Cuervos de Cataluña. Juegan la Liga. Juegan la Liga de Cataluña. Es increíble. Eso es espectacular. Pero tiene la camiseta de San Lorenzo oficial. Eso es algo. Hermoso. No querés ni viajar a ver a San Lorenzo. Me quedaba con gente jugando allá. Olvídate. Sí, si no me equivoco, en su momento Mastro Simone le había mandado, se agradecía a la peña. La oficial tenía la camiseta. No es que era una de ellos propios, sino que era una la oficial del club. Pero bueno, ese rol social que tienen las peñas, la verdad que son es muy loable y bueno, siempre hay que alentar. Y bueno, capaz que un día de esto sacamos a alguien de las peñas para que salgan al aire. Bueno, yo conozco gente de la peña de Mallorca que estuve con ellos, podríamos llamarlos. Yo hablo con ellos y le digo. Sí, puede ser. Hola, con Héctor, que creo que está el presidente. Sí. ¿Dónde estuviste vos en ese momento? ¿En Mallorca? Yo estuve en Barcelona y estuve en Marruecos, pero en Marruecos en el hotel estaba con los pibes de la peña de Mallorca. Claro, estaban aparte de un toque ellos, ¿no? Sí. Enfrente estaban. Sí. ¿Cómo están, eh? Terrible. Terrible. Y volviendo vuelta a esto que nos dejó los últimos 15 minutitos de programa, para cerrar un poquito, justamente hablábamos de los clásicos que duelen. La estadística. Es que no puedo comer, boludo, porque mancho todo con esto. No se puede. Yo también te estoy viendo. Yo también. Me da cosa, boludo, pero sí, te mancho toda la cabeza, boludo. No, haz algo medio. No sé si grasa, pero viste que. Cortate esto de hacer una servilletita con esto. Para, no toqué. Bueno, hacete ahí. Una servilleta. Pero bueno, lo que es la.
la estadística de San Lorenzo, justamente hablando con nuestro amigo Enca, que tuvo la oportunidad de pasar acá por los micrófonos de Sobre la Línea, con Insúa en esta última etapa. San Lorenzo jugó 9, 12, 17 partidos, de los cuales ganó 4, empató 9, empata mucho, y perdió 3. Que el último, en realidad tenía 2, hasta el otro día que cayó frente a Boca, pero que con River había perdido 1 y con Racing el otro día. Claro, dos partidos los perdió esta. Claro, con River es el partido que empatamos. Y que no, una y gol que Blandi, no nos cobran el gol. Que lo empujan y a Blandi, que era penal en realidad, sí, para San Lorenzo. Ese con Boca y con Racing habrá sido, según la estadística de nuestro amigo y de confianza, ¿no? Como es en estadística. Y antes de eso, San Lorenzo venía de una racha muy mala, de 11 partidos sin ganar de los clásicos. Clásicos me refiero a no solamente Boca y Huracán, que son los clásicos más importantes para San Lorenzo, sino a Racing, a Independiente y a River. Hacía 11 que no ganaba y se cortó la racha cuando ganamos en cancha River con gol de Gaich. 2-1 o 1-0? No, 1-0. Sí. Y después ganamos de 2 partidos seguidos. Ese fue el partido que erran los 2 penales. 2 penales, sí. Los 2 penales Torrico, de River. Sí, Torrico saca 1, el otro va afuera, me parece. Pegan el palo de Juanfer. Exacto. Y después gana la vuelta San Lorenzo en esa cancha de River. Gol de Ubita Fernández y Jalil Elía. Exactamente. 2-0, 2-1. No, 2-1. Sí. Gol sobre final de Girotti, me parece que fue. Y después lo comió un 4-1 goleada después, al siguiente visita de vuelta. Yo tenía ganas de meter un... Empezamos ganando gol de Fernández Mercado, si no me equivoco. Ah, ¿te acordás? Sí, sí, y después sí. Nos hace un gol, Álvarez no hace 3 goles. No, 3-1 se fue. 3 goles de Álvarez. Lo hace gol Álvarez de casi... De lateral. Casi un olímpico. Casi un olímpico. ¿Dónde terminó Mercado, boludo? Está jugando en Elche, me parece, en España. Bueno. Sí, estaba en duda ahora Becasese para seguir porque no le está yendo muy bien. Que diga. Sí. Está ahí arriba. Está... No, porque es bueno el proyecto, pero después los resultados mandan, es como en todo lado. Sí. Yo, incluso la gente tipo estaba tipo cantando, le cantaba. No, es que le cantan porque les gusta el proyecto que hay, pero viste, si los resultados no caminan en algún está momento. Está la B, igual, de hecho, ¿no? Sí, está la B. Pero bueno, y para el partido de este día miércoles, tenemos también ahí la venta de entradas, va a seguir mañana. Mañana sí. Presencial acá en lo que es la sede de Avenida Plata. Y mismo también por mi casa. No tengo que hacer nada. Lo que es el. Si vos querés, también podés sacarla por tu cuenta, la cuenta de mi casa, podés sacar las plateas. Está un poco salada, como todo, 18 mil pesos me parece para socio, la platea sur, por ejemplo, un ejemplo. Pero para invitados está como 25, si no me equivoco. Basta saladita. Pero bueno, me parece que la gente se va a acercar. Por eso hay que intentar sacar buenos abonos. Sí. ¿Vos sacaste la sur? Yo saqué la sur. ¿Vos sabés? Yo tengo la libertad de la popular. Pero si la dirigencia de San Lorenzo en algún momento hace un pequeño esfuerzo, yo creo que se vendrían el doble de abonos y mucha gente de la sur se iría también a la norte, porque la realidad es que muchos partidos con lluvia, la norte te cubre y la sur no. No, pero no te creas que cuando sube la norte... No, pero arriba, arriba está buenísimo. La segunda tiene que meter, pero se ve bárbaro. No, se ve hermoso. Se ve espectacular de arriba. Cuando fuimos como prensa hemos ido y... La verdad que de canchas a veces se ve bien de todos lados. Sí, es una de las canchas. De hecho, mira, yo te digo una cosa. La sur para mí es espectacular. A veces, por ahí, lo que me gusta hacer cuando es un partido que me interesa y que encima está jugando bien, me voy al costado y arriba de todo, verlos desde la punta de arriba, así. Sí. Ah, sí. Amigo, es lo mejor que existe, boludo. Espectacular. Sí. Y mismo, bueno, cuando justamente hablábamos de esto, dijiste. Es muy esporádico esto. ¿Nombraste? No, sí. ¿Qué? No, no. No, sí, sí. No. Digo que encontrar un partido que juegue en San Lorenzo. Claro. No. Bueno, Santi hace mucho que no subió la secara. Exactamente lo que estaba diciendo. Bueno, no son malos. El partido el otro día que ganamos. El primer partido que ganamos, de los dos, todo último. Antes. No, con Tigre ganó bien y con Sarmiento también. Con Tigre fue el primer partido que ganó. Pero Sanso ganó 3 partidos consecutivos de local. De local, sí. De local. Exacto, sí. Significa, hay que agarrarse de eso para ir el miércoles a la cancha. Y bueno, sí, pero eso es lo que... Bueno, pero es algo de lo que... Es positivo. Sí. Es que sí, bueno, sí. Bueno, pero en la Insúa... Y 5 goles en contra. Olvídate. Sí. En la primera temporada de este segundo ciclo de Insúa, lo más fuerte era esto de ganar de local y con el arco en cero, la Villa de la Valle Invicta. Volviendo al tema de cosas, no hay que pasar por menos, por dejarlo pasar. Porque yo lo he criticado y la verdad que me gustó mucho Altamirano el otro día. Fue una de las figuras. No me gusta cuando sale arriba a cazar mariposa, como se dice, pero abajo de los 3 palos sacó pelota. No te da seguridad. No, porque... Y bueno, porque ya se comió un gol así. Sí, se comió un gol así, pero viste, lo veo bastante, no, es despectivo, medio flacucho. Me gusta el arquero con prestancia y físico para ese puesto. Y lo veo, viste, medio, cuando sale con los puños, medio tibio. ¿Vos lo viste de lo que era Barovero, boludo? No, el trapito no, era más, era también así, ¿no? Peor. Ah. Bueno, el otro día Lucas hablaba con respecto al capitán de San Lorenzo, sí, que es Barovero.
Y después, cuando terminé de ver el partido con Boca, me di cuenta que no sé si está bueno que sea Vareiro el capitán de San Lorenzo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque me parece que... viste que anda muy acelerado él. Ah, sí, juega, juega su... O sea, es muy atrevido para ser, para ser claro, capitán. Vos, no, pero vos tenés que decirle las cosas al árbitro, pero de otra manera. Yalín se la decía bien al árbitro. El capitán tiene que ser un... Y un señor. El otro día lo bardearon, Altamirano, no, todo en la cancha, ¿te acordás? Porque no iba a pelear con el árbitro. Sí, ahí está el tema. El partido. Por eso creo que San Lorenzo no encuentra esa persona que... No lo tiene, me parece, sí, tampoco. Pero lo que tiene Valero es que tiene cierta... No sé si impunidad, pero al ser el capitán puede ir a hablar... Sí. Desde otro lugar. Sí. Con otra. No sé si. Livendá. A mí no me parece mal, boludo. O sea, no es el típico capitán que es un tipo sentado y te da. No. Pero bueno, no importa. No, no, es que vaya a discutir, está perfecto todo, pero yo lo veo muy acelerado y un día algún árbitro va a estar cruzado y va a terminar mal eso. Por eso después cuando Lucas lo había dicho. Lo dijo por otra cosa. Lo había dicho por otra cosa. Pero también me di cuenta que también es importante tener algún jugador en la mitad de la cancha que sea capitán y que hable. Y San Lorenzo creo que en Yalil perdió mucho también. Sí. Como todos dicen, claro, que en batalla San Lorenzo perdió un montón, que me parece que perdió un poco, porque también era caudillo, no era solamente el buen arquero. Sí, o sí, por lo menos lo que le rindió a San Lorenzo. Sino que también le falta eso, un capitán que pueda hablar bien. Sí, exactamente. Y justamente hablabas de... Bueno, ahí Sergio dice que Gastón Hernández es el capitán. Está roto, ¿no? Y lo perdimos. No, y hablando de los últimos 5 minutitos de programa, el tema de este de la base de los dirigentes, viste que se en estos últimos, después del partido, se viralizó, se hizo popular esto que los dirigentes fueron más como especie de... ¿Cómo se dice? De turista. O de un cumpleaños sacándose fotos, que no sé qué opinan al respecto. Que un dirigente tiene que tener una postura tal. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el ¿Cómo se llama, boludo, esta mierda? Sí, el intendente del club. Cinia. Varios, sí. Boludo. Martín. No, y eso de última. De última, se da medio chupapija, loco. Pero el hijo del Chiquitapia, boludo. Calije de Chupapija no subió eso. Boludo. Eso subió la mujer y él lo... No sé si se puede retuitear. No, boludo, vos viste, lo vimos con vos ayer. Pero no, vos mirá bien y... No sé si se puede ver Fede, que es más nuevo, más tecnológico. ¿Se puede retuitear una historia de Instagram? Porque arriba todo te aparece Iván Tapia y abajo al toque dice como que está retuiteada de su mujer. Él lo sacó de su mujer, su mujer lo subió. Pero no sé si cómo se hace eso. Parecía que Iván Tapia... Lo mencionó él. Pero no es que añadió a su historia, sino que apareció Iván Tapia abajo chiquitito como una especie de retweet del tweet y el nombre de la mujer. Pero entonces fue... Capaz que un reel. Que sí, son tres. Y capaz él. Él lo etiquetó. Hacer remix. Claro. Él lo subió de vuelta. Y en las redes sociales uno dice que él lo hace en todos los partidos. Pero bueno, en este contexto, sabiendo su pasado, quizás su identificación por Boca como su padre, la gente le molestó. En líneas generales. Quizás. No termino. No sé si yo lo hacía, estaba medio escabio o qué, que vos me lo mostraste. Sí, pero... te mostré una cosa más que te mostré abajo y ahora se fue la historia, no te puedo mostrar. Pero en líneas generales molestó al hincha porque es Boca, ¿viste? Uno no puede estar como turista, tiene que mantener su rol. Al mismo tiempo también entiendo que la cancha Boca es una cancha, como decía José en el inicio, es emblemática, porque no se van todos los días a la cancha de Boca. Para vos es peor lo del... El jugador sí. Lo del jugador que lo del intendente. No, ambas partes, los dos, molesta a los dos. Pero el jugador también, porque... Y en realidad también tiene que ver que hayamos perdido, calculo, ¿no? Sí, no, eso va de la mano. Si vos ganás y filmaste y después... Esa persona capaz te la trastocan y puedes igual de humor. Igual creo que lo iban a criticar igual. Igual sí. Pero si ganaba pasaba más desapercibido. No, a mí lo que me extraña es... ¿Qué? ¿Soy San Lorenzo, amigo? ¿Qué mierda te pasa? Yo ni en pedo me pongo a filmar a la gente de Boca. Me chupa la verga, boludo. Ah, él hizo como una especie de video panorámico y termina... Hay también un recorte, ¿no? Del videíto. Mirá que intento ser lo más centrado, tipo lo más objetivo posible al respecto. Pero yéndome a mi San Lorencismo, boludo. Sí. No puedes. Me da asco, boludo. Digo, ¿por qué te nace? Sí. Me parece raro, boludo. No, a mí lo que me parece medio raro también del intendente que haya publicado eso y después aparece ayer como si nada en un lugar donde sabía que se iba a ganar. Ah, ¿que lo chiflaron acá? No, pero te podés encontrar con algún hincha que te diga algo. Bueno, ¿entendés? Sí. Es como ponerse. Pero él sintió, todo el derecho del mundo, sí, ¿no? Sí, pero capaz él sintió que no que no para hizo mí nada se malo, equivocó mal. Que no hizo nada malo. Para mí se equivocó mal. Pero sí. Bueno, porque vos podés sacar fotos y te las guardás.
Y pero viste que hoy en día todo se quiere compartir, esa es la marca, más. Sí, pero bueno, todo. Bueno, pero hubiese sacado el videito y listo, pero no hubiese puesto nada. No sé qué. Puso algo como que estaba muy llena, creo, algo así. Puso, no, pero no ese fue un colega. Ese fue un colega que subió. Ese se equivocó. Ese feo, también. Man. Bueno, por eso te digo ahí. Está de respeto. Puso un colega. Claro, algo. La 12 completa. Está. Un gran recibimiento de la dada. Sí, algo así. A mí se quiso que se equivocó. Para mí no lo puedo entender porque. Hay para todos los gustos. Ese programa hace transmisión deportiva. Yo lo vengo viendo ya últimamente que estamos yendo con Estación Buedo. Hace transmisión deportiva el chico ese. Y también, bueno, como dijo Lucas, es asambleísta. No sé si del oficialismo, me parece. Sí. Pero bueno, la verdad que nos fuimos caliente la boca. Esperemos que tengamos revancha a la brevedad y San Lorenzo pueda. No sé cómo es el torneo. Ya están las fechas de la Liga Profesional. San Lorenzo debuta con Riestra en Riestra. Ah, ya está. Bueno, ahí enfrente. Sí. Pero eso no está oficial. Sí, no, es el oficial, pero no están los horarios, los días, nada. Ah. Pero se juega la primera fecha contra Riestra en Riestra. En mayo empieza. Se juegan 5 fechas. Y después se para y para la Copa. Se para la Copa América y cuando vuelve San Lorenzo juega contra Huracán. Ah, ya te doy, en cancha San Lorenzo. Qué lindo. En cancha San Lorenzo. Acá, porque se invierte en la localidad que San Lorenzo. Boludo, visitó. Pero ¿y la Copa América? No sé cuándo, en Estados Unidos. La México, Copa América creo que es del 20 de junio al 20 de julio, creo. Sí. Algo así. Interesante la Copa América. De vuelta. ¿Qué? Esto es interesante la Copa América para. ¿A Messi de la selección? ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Oh, qué lindo. Ahora estoy seleccionero, boludo. ¿Después del Mundial? Sí. Bueno, yo me compré, tío, la casaca. Resultado. En oferta. Me compré la violeta, ¿viste? La que es azul así, me la compré. En oferta estaba. Con las tres estrellas. Está bien. Así que bueno, un regalito, un mimo para... Seleccionero, viejo. Bueno, sí. Bueno, compañeros y amigos, de vuelta, feliz cumpleaños para el Ciclón. Nuestra vida, nuestra pasión. Y dejamos todo acá en este programa que se llama Sobre la Línea. Y nos reencontramos seguramente el próximo lunes acá, 19 horas por el Bar La Cancha. ¿Un saludito, Nico? Bueno, nada, saludo a mi tía Mirta que me está escuchando. Sí. Y le mando saludos a los chicos que están en la costa y bueno, a todo el. Ah, y al Edu, que está un poquito mal. Y bueno, nada, le mando un abrazo muy grande al Edu. Le mandamos eso, bueno, agradecido de haber sido parte de gracias del a ustedes programa. Por la invitación. ¿A ti? No, a los que estén viendo nomás, como siempre. Vos nunca, lo que me gusta, vos que nunca divulgás en tu familia, ¿por qué? No sé, ¿qué pasa ahí? No pasa nada, no pasa absolutamente nada, está todo muy bien. Pues, aparte del día, estás medio picado y chapeaste que tu hermana estaba con quién, con la mujer de Coso, de Diego Martínez. ¿Y por qué no conseguís un contacto acá para los pibes? Y bueno, loco, porque es para mí eso. Sí, claro, digo, chapeaste para las redes sociales. Y bueno, boludo. Nada, qué sé yo, porque ya lo conté eso, que mi hermana, que el esposo de labura en la agencia de representantes del Dibu. Entonces está el otro día mi hermana con Mandinia Martínez, sí. Así paseando por Hollywood, papá. Sí, bueno, claro. Lo vale, Nati. Bueno, vamos a ver si sacamos algo reto. Acá, re seco, boludo. Ricota. Bueno, gente, nos despedimos y nos encontramos el próximo lunes. Chau.